Hoy vamos a hablar del Templo de Naranjo de Alajuela, construido entre 1924 y 1928, uno de los tres templos de Costa Rica que tiene título de basílica y que responde a la realidad de este cantón lindísimo de la provincia de Alajuela. Este es el templo católico de Nuestra Señora de las Piedades en Naranjo. Una basílica se llama basílica por el tipo de construcción. Es curioso porque nosotros creemos que basílica es el sitio donde está la patrona. Bueno, es que en Costa Rica la catedral o el templo donde está nuestra patrona es una basílica, la Basílica de los Ángeles. Pero tenemos dos más. Esta es una de esas otras dos más. Tenemos una basílica en Santo Domingo de Heredia y tenemos esta basílica preciosa. Según historiadores, se erigió el 25 de agosto de 1881. Antes era filial de Piedades de Grecia. Hay que recordar que Grecia era un cantón gigantesco que contemplaba lo que hoy es Naranjo, lo que hoy es San Carlos, lo que hoy es Zarcero, lo que hoy es Valverde Vega, lo que hoy es Upala, lo que hoy es Los Chiles, lo que hoy es Guatuso y lo que hoy es el nuevo cantón de Río Cuarto. Bueno, el primer cantón que se independizó de Grecia fue precisamente Naranjo y también fue el primer cantón que tuvo su propia parroquia. Este templo precioso sufrió daños por eventos sísmicos el 5 de septiembre del 2012, por ejemplo. Ha sido restaurado y quiero felicitar a la comunidad porque el templo les quedó lindísimo. Es un templo donde se siente a Dios. Por ejemplo, he estado ahí en algunas horas santas y siento una energía especial en el templo de Naranjo. Quiere decir que en 1865 se comenzó con los trabajos bajo esta advocación y es una maravilla que el templo de Naranjo tenga el título de basílica.